You
Sí. Bienvenidos a este ASCA Soccer 2023 aquí en el Colegio Lincoln, Costa Rica. Estamos presenciando la final masculina. Bueno, aquí estamos con la gradería de la San Pedrana. La poderosa gradería de la San Pedrana. Bueno, y al parecer estamos teniendo algunos problemas aquí con los árbitros. La escuela de San Pedrana está alegando a uno de los árbitros que van a presenciar esta final. Bueno, estamos viendo a ver aquí tal vez también los padres de familia se están contentos con el uso del cuarto árbitro. Pero bueno, no pasa nada. Estamos aquí para presenciar el fútbol, es lo único que importa, que nos une todos en este día tan emocionante como ha sido la clasificación. Y bueno, como decíamos y como pueden ver, afición de la San Pedrana. ¡Un saludo de la Escuela Internacional San Pedrana! Muy bien, y se escucha, como lo hemos dicho, poderosa como siempre la San Pedrana, que se encuentran también otra luz de Tegucigalpa, que entre ayer y hoy han hecho un partidazo. Los jugadores de los Eagles de Tegucigalpa. Bueno, como decíamos, nada más estamos teniendo ahí unos malentendidos con el cuarteto arbitral, que debería ser solo un trío. Estamos teniendo nada más unos cuantos problemas, estamos solucionándolos, no se preocupen, ahorita volvemos a empezar. Ahorita empieza el juego. Bueno, de aquí entre voces ya hemos descubierto cuál ha sido el problema y la razón por la cual todavía no se ha empezado el partido. Es que estamos teniendo problemas con que se dice que dos de los jugadores de la San Pedrana no deberían poder disputar este partido debido a cantidad de tarjetas amarillas. Pero el equipo de la San Pedrana está intentando alegar que el reglamento dice que son solo 3 tarjetas amarillas las que les pueden sacar para que no juegue, y los jugadores de él solo tienen 2. Pero bueno, todavía el ambiente está así. Sí, correcto. Nada más estamos investigando las tarjetas amarillas de uno de los jugadores de la Escuela de San Pedrana. Ojalá prontamente. Es correcto, se dice que solo se tienen 2. El reglamento dice que se pueden 3. Estamos averiguando qué está pasando. Queremos que el partido empiece lo antes posible para que todos podamos disfrutar de lo que todos venimos a hacer: ver el fútbol, disfrutar
la final, sacar a un campeón, que sea un partido emocionante, con muchos goles, pero siempre respetando el play, respeto a los padres, a los jugadores, a los entrenadores y sobre todo a los árbitros. Y bueno, de lo que hemos podido observar y escuchar, ambos equipos han tenido partidos difíciles. En parte, el día de hoy también la escuela de Tegucigalpa, que se enfrentaba al Colegio Americano de Guatemala, que terminaron ganando el partido, y también los de la San Pedrana, que jugaron contra nosotros, contra el Lincoln, que al final ellos salieron victoriosos en la tanda de penales. Felicitaciones, independientemente que le ganaron a mi equipo, se requiere mucho para ganarle a Lincoln, la San Pedrana lo tiene, la San Pedrana lo hizo, pero bueno, vamos a ver si logran llevarse el torneo a casa o si se lo llevarán los Eagles de Tegucigalpa. Bueno, y los jugadores de Tegucigalpa siguen calentando, intentando jugar con las bolas, intentando hacer todo. Los de la San Pedrana también están reunidos hablando de estrategia. Vamos a ver qué estrategias nos prepararon ambos equipos. Se espera que sea un partido muy técnico, de muchos intentos, no tantos pelotazos al aire. Pero bueno, vamos a ver qué nos ofrece este partido. Aquí estamos nada más confirmando los partidos pasados, viendo el reportaje arbitral de los partidos que ha jugado la San Pedrana para confirmar la cantidad de tarjetas amarillas que tienen uno de los jugadores. Vamos a ver si logramos hacer que algún padre de familia nos hable sobre qué piensan de la final. ¿Quiere hablar, señora? No, señor, ¿usted quiere salir en tele hablando? ¿Decir algo? ¿Decir algo? ¿Contestar la pregunta? ¿Qué opina del partido? Si quiere él viene ese, venga ustedes. Vamos a ver, venga, claro que sí, venga, pase usted, bueno, venga. Eso es, mucho gusto. Dígame, ¿cómo los está tratando Costa Rica? ¿Les está gustando? Nos está gustando bastante el torneo, ha estado bien competitivo, los muchachos se han entregado, ha sido un torneo limpio, como todo, siempre se dan roces, ¿verdad? Pero nosotros estamos contentos, hemos venido de Honduras, la gente nos ha tratado súper bien, los organizadores, los muchachos que andan contigo, todos ellos son super nice, le estamos pasando bonito, lástima que ya se tiene que terminar. Me alegra, sí, es correcto, tristemente, hoy se acaba este torneo, ha sido un torneo muy emocionante, bueno, igual de emocionante ha sido verlos jugar a sus jugadores, que no es secreto para nadie que la San Pedrana siempre trae un equipo muy fuerte, independientemente de cuál sea el deporte, natación, básquetbol, fútbol, cualquiera, siempre eran muy fuertes. ¿Cómo se preparan en su colegio para los ASCAS? Correcto, nosotros tenemos torneos locales, torneos intramurales al inicio, después tenemos torneos que están al nivel de la zona regional y posteriormente vamos a un torneo nacional. El equipo de nosotros está formado generalmente por niños que son familias. Nosotros, él tiene dos hijos en esta selección, yo tengo dos hijos, otro padre también tiene dos hijos, de una escuela bastante, bastante grande, alrededor de 1.500 estudiantes, y nos preparamos bastante, tenemos Liga Federal de fútbol, o sea que tratamos de que los niños aprendan una educación integral a nivel futbolístico y a nivel deportivo también. ¿Usted es únicamente padre o también tiene un rol solo padre? Del 8 y 30. Muy bien, muy bien. ¿Y usted del 14 y el 77? Bueno, muy bien. ¿Y qué? Lo importante es que venimos a Costa Rica a llevarnos el campeonato y lo estamos logrando. Muy bien, perfecto. Bien dicho. Muchas gracias a los dos padres de familia que quisieran hablar con nosotros. Uno más, ¿quiere venir a hablar? Venga, el papá del número 7. Dígame. Bueno, dígame, primero de todo, ¿cuál es su hijo? Buenas tardes, mi hijo es Gabriel Canavati, el número 7, alias Gabox. Muy bien, perfecto. Bueno, Canavati se ha visto mucho últimamente en el partido que yo lo vi, que lo narraron contra Lincoln, jugó increíble. Dígame, ¿su hijo solo juega en el cole o tiene otros equipos o cómo?
No, actualmente le juega en la Liga Federada de Honduras y gracias a Dios pues está dándole fuerte al equipo y parte de lo que estamos viendo ahorita en el atraso es eso, que al parecer pues la mala organización de los árbitros tiene parado el partido porque le tienen 3 tarjetas amarillas y él solo tiene 2, pero tenemos fe de que se aclare el inconveniente ahí para que podamos reanudar el partido lo antes posible. Ok, y también le tengo una pregunta, he visto que también hay una jugadora del equipo de San Pedrana con el mismo apellido que Canavati. ¿Es su hija, son familia o es pura casualidad? No, es pura casualidad, pero se llevan la sangre. Los Canavati pues, en Honduras son muy buenos en el fútbol. Bueno, sí, es que también los hemos visto en Aska Basketball, los Canavati también. El otro día hablamos de eso, que qué impresión, que quién sabe qué lleva ese apellido, si eran familia o no, pero todos son unos atletas impresionantes. Así que muchas felicidades. Me imagino que estaba muy orgulloso de ver jugar a su hijo. ¿Es el último Aska de su hijo o en qué grado está o cuánto les quedan? No, él todavía está en 11.º y Dios mediante pues tengamos un Aska más, pero estamos doblemente orgullosos que esta final se está jugando en Honduras y el campeonato se va a llegar a Honduras por lo menos. Esperamos y estamos confiados en Dios que sea con nosotros. Muy bien, bueno, perfecto. Muchísimas gracias por venir con nosotros. Y bueno... Eso es, muy bien, exactamente. Independientemente del equipo que gane, el torneo va a viajar a Honduras. Está hecho, decidido, se fue para Honduras. Pero bueno, esos fueron los padres de familia de la San Pedrana. Vamos a ver si nos traemos a alguien de los Eagles por el momento. Vamos a ver, déjame un minutito. Vamos a ver si me traigo algún papá. Bueno, aquí conseguimos a una jugadora del equipo de Tegucigalpa. Bueno, contame, ¿cómo te ha parecido Costa Rica? La verdad es que me lo esperaba un poco más caluroso, pero en la mañana hace frío, pero súper bien, me gusta la Lincoln, bonita escuela. Sí, bueno, qué dicha. Y bueno, contame, ¿cómo se prepararon para ese torneo? Estos muchachos practicaron todos los días varias horas fuerte para este exacto momento aquí. Estamos logrando salir victoriosos. Ok, bueno, ¿vos jugás o venís nada más? Sí, jugadora. Ok. Bueno, y bueno, tuvieron un partido intenso ustedes, ¿verdad? Y por un momento pensé que iban a ganar. Ah. Ok. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por venir a hablar con nosotros. Eso es. Muy bien. Muchas gracias. Ay, sí, qué bien, muchas gracias. Mi octavo Gatorade del día, así que muchas gracias Gatorade por mantenerme por lo menos a mí bien hidratado y a todos los jugadores de este torneo Gatorade, patrocinador oficial de este torneo Aska Fútbol 2023. Y bueno, como dijeron ya, se ha resuelto el problema de las tarjetas amarillas del jugador número 7, Canavati. Estamos listos para empezar el partido, los entrenadores... felizmente se van alejando de la cancha. Todo bien, todos contentos, todos felices. Todos felices. El jugador sí se le va a permitir jugar. Tenían razón, solo tenía 2 tarjetas amarillas y se ocupaban 3 para que el jugador no pudiera jugar. Así que estamos listos. Los 4 árbitros caminando a sus posiciones. Los jugadores desde ya bastante cerca. Asumo yo que si los 2 son de Honduras, habrán jugado entre sí en algún momento. Vamos a ver. No sé, vamos a preguntar. ¿Ustedes han jugado contra ellos? En otras ocasiones. Sí. En otras ocasiones. Bueno, ¿y cómo les ha ido en otras ocasiones? Bien. Bien. Bueno, muy bien. No son equipos que no se desconozcan. Los 2 equipos se conocen. Vamos a ver qué nos da esta final. Espero que sea una final muy emocionante. Tristemente nos atrasamos un poco, entonces para los que recién se están conectando el partido no ha empezado. Pero mentira, ahora sí ya empezó el partido. Empieza rápidamente, intenta atacar el equipo de Tegucigalpa. Intenta
atacar en respuesta Tegucigalpa, la San Pedrana, pero no lo logran. Y se va la bola para el primer saque de banda de parte de la San Pedrana. Lo intenta, pero recibe la defensa de Tegucigalpa. Lo intentan. Con el número 7 de Tegucigalpa. Va a pasar con el 8, con el 20. Lo intenta, pero recupera la ofensiva de Tegucigalpa. Se la quita una vez más, pero vuelve a intentar. Y seguramente la mano del portero de la San Pedrana. Vamos a ver. Intenta buscar a Canovati. Lo logra, sale adelante. Intenta. No lo logra. Y agarra el portero del Tegucigalpa. Y sale con el número 10. Intenta con Estrada, el número 11. Intenta quitar, se quita uno, se quita el otro y se lo pasa el 20. El 20 que intenta entrar por el costado, pero saca la defensa de la San Pedrana con el número 92. Bien, saque de banda una vez más. Sacar con el número 8. Reintentan atacar una vez más Tegucigalpa. Buscan Estrada. Está cerca. Tegucigalpa casi que el primero. Atentos, que este parece ser un partido en el que en cualquier momento puede caer el gol. Así como en cualquier momento uno se puede quemar, es importante estar bien cubiertos con los bloqueadores. Noah, una vez más, muchas gracias por ser el bloqueador oficial de este torneo de Vasca Fútbol 2023. Sí, se está transmitiendo. Es correcto. Para los que se estén preguntando por el partido de los hombres que están disputando el tercer lugar, se está transmitiendo en el link que dice Barrio Socorro y no la cancha de la Lincoln. La cancha de Lincoln es esta, es la cancha principal en donde se jugarán las finales. Intenta atacar la San Pedrana, pero no logra recuperar Tegucigalpa con el número 10. Número 10, se le intenta poner a Donato Estrada, pero no lo logra y sale la bola y va para el saque de banda de parte de San Pedrana. Agarra con el número 26, la San Pedrana. Intenta buscar con el número 10 a Farak. Intenta recuperar el número 10, Paredes. Lo intenta con Salinas con el número 12. Estrada, el 21, Tegucigalpa. Lo intenta, se quita uno, pero no logra quitarse el otro. San Pedrana intenta jugar. Sale, intenta jugar bonito, pero se le fue la bola a Vallejo con el número 19. Vamos, Inter, ustedes meten goles, nosotros celebramos. Vamos, Inter, ustedes. Bueno, y una vez al Tegucigalpa. Pero logra sacar la pelota el equipo de la San Pedrana. Nada. Lo intenta una vez más Tegucigalpa. Intenta una vez más Tegucigalpa, los Eagles. Oh, se pelea la bola, no lo logra el número 30. Y lo intenta.
Muy bien, lo vamos a intentar una vez más. Saca la San Pedrana, busca Caraguati, pero recupera Tegucigalpa. Recupera con el número 20, intenta ponerse por el número 12. Salinas que llegó. Pero se enfrenta a los defensas de la San Pedrana. Pero se la vuelve, logra quitar Salinas. Se va, intenta. 1-1, Salinas contra Farag. Intenta, Tegucigalpa intenta el ataque, pero sale la bola. Saque de banda por parte de los Eagles. Lo va a cobrar Salinas con el número 12. Salinas. Salinas que lo intenta. ¡Uy! Tapadón del portero de parte de la San Pedrana. Y tiembla la gradería. Excelente tapada de parte de Eduardo, el portero de la San Pedrana. Pero no se acaba el peligro. Intenta la Tegucigalpa, no lo logran. Sigue la bola. El número 30 se intenta meter. No logra, la saca Caguas. Lo intenta una vez más. Se va una vez más. Saque de banda para Tegucigalpa, los Eagles. Recupera la defensa de la San Pedrana. Se va, juega con el número 92. Sale la bola. Saque de banda para los Eagles de Tegucigalpa. Recupera con el número 10. Intenta buscar a su capitán Estrada. Una vez más, Eduardo, el portero de la San Pedrana. Intenta salir rápidamente, pero recupera el contraataque. La defensa no lo logra. Pide en mano, pero no. Intenta salir Caraguati, no lo logra. Llega a salir. Pero ahí está. Caguas lo intenta y saca la bola para que Estrada no lo logre. Nada más, jugando fuerte. Saque de onda, una vez más, para la San Pedrana. Llega Fara. Intenta buscar a los delanteros. La intenta poner a Canavati. Sale la bola y recupera Salinas. Salinas. Lo intenta. Agarra Donato Estrada. Intenta y cae. El árbitro dice que sigue la bola y ataca a la San Pedrana. Tienen la defensa, pero ahí llega el portero de Tegucigalpa para despejar la bola. Y hace el saque de onda una vez más para la San Pedrana. Cerca la San Pedrana. Lo intenta una vez más con Fara. Descarga la bola. Canavati se la intenta poner al delantero, pero está en posición adelantada. Posición adelantada de parte de los jugadores de la San Pedrana. Lo intentan una vez más Tegucigalpa. Pero se han atacado. Se apagan por los costados. Intentan llegarle, intentan y se fue la bola y cae a...
saque puerta de parte de Eduardo de la San Pedrana. Tenta, estoy usando el balón. Intenta volver a atacar. Intenta, pero logra recuperar el San Pedrano. Intenta el San Pedrano otra vez, una vez más al ataque. Canahuati intenta quitarse la bola, no lo logran. Recupera el Tegucigalpa. Intenta con el número 21. Corre, corre, recupera el 30. Va al 30, va al 30. Intenta meterse, pero se le quita la bola al defensa de los San Pedrano. Lo intenta una vez más, Tegucigalpa. Pero sale rápidamente el contratanque. Intenta, va con Gabriel. Intenta buscar a Vallejo. Con el M19, tiene a los jugadores. Se anima y cerca, cerca. Cerca, muy cerca la San Pedrana. Casi cae el gol por parte del jugador número 8. Intenta una vez más, Tegucigalpa va al ataque. Juegan atrás. Intentan atacar. Se quitan a uno. Logran. Tentaron llegar, pero saca Caguas con el número 26. Va Salinas con el número 12, parte de Tegucigalpa. Va Salinas. Salinas se mete. Logra apoyarse, el 21 se anima. Afuera. Buen intento de parte de los Eagles de Tegucigalpa. A hacer una vez más, saque de puerta. Va a sacar saque de puerta de parte de la San Pedrana. Lo intenta, pero una vez más sale la bola. Saque banda para el Tegucigalpa. Lo intentan. Pero rechaza la defensa de Arana. Y buen bloqueo de parte del jugador número 6 de Tegucigalpa. Evita que consigan la bola y manda el saque de banda para la San Pedrana. San Pedrana la pone lejos. Intenta buscar. Bueno, y se escucha la gradería de la San Pedrana. Intentan atacar. Logra despejar la defensa de Tegucigalpa, pero rápidamente el contraataque. Una vez más, el número 30 lo intenta. El 21, ¡ay, qué buen pase! Intenta buscar al capitán Donato Strand. Ahí está. Lo intenta poner por adelantada, pero defiende la defensa de la San Pedrana. Recupera el número 20 de Tegucigalpa. Lo intenta. Intenta poner por adelantada. No lo logran. Tegucigalpa está llegando al área. No están viendo a ver cómo. No saben cómo meter la bola al área. Están llegando, pero no logran hacer un pase concreto. Una vez más, Antunes con el número 8 para San Pedrana. Y recupera Fara. Canahuati. Lo intenta, pero no lo logran. Buena defensa de Tegucigalpa. La recupera el número 30. Se va una vez más con el número 21. Se quita dos. Sigue adelante. Son tres contra toda la defensa. Intenta Estrada, pero no lo logra y sale la bola. Un saque de banda nada más de parte de Tegucigalpa. No para de atacar el equipo de Tegucigalpa. Logra la bola, el número 10. Llega el número 20. Se anima y fuera. Sale la bola una vez más.
quinta. Lo intentará de más. Lo intentará de más. Tegucigalpa. Salinas. El número 10. Intenta volver a atacar con el número 4. Lo intenta, pero recupera rápidamente la defensa de la San Pedro en el número 92. Lo intenta. Y lo intenta y una vez más. ¿Ah? Vamos, Cagua. Muchas gracias. Mira, aquí hasta la suegra, ¿ves? Ya no, estoy seguro. Se nota que sí. Se nota que sí. Lali, ¿podemos prestar sunblock? Gracias. ¿Cómo me suegra? Lindo, gracias. Ay, qué lleno. Claro, por supuesto, tráigala. Intenta una vez más, saca la San Pedrana. Se va al ataque la San Pedrana, pero logra intentar recuperar la defensa de Tegucigalpa. Se va la Tegucigalpa. El número 5. Ojo, casi la pierde, pero juega atrás con el portero. Portero, ojo, y logra despejar a tiempo. Nada más. Lo intentan. Canahuati le pone una fuerte presión de parte de los del número 30. Bueno, y así nomás tenemos un minuto de hidratación, el minuto de hidratación. Minuto de hidratación. Gatorade, muchas gracias por ser una vez más uno de los patrocinadores de este torneo Básquet 2023. Aquí nunca me hace falta mi Gatorade de sabor de limón, es el mejor. El que me lo discuta está mal, el de limón es el mejor. Y bueno, hemos tenido un partido muy intenso desde el puro principio. Se ven ambos equipos intentando atacar, muy buena la defensa, también los porteros se han demostrado sus habilidades. Ambos equipos están demostrando por qué están en la final, que se merecen llevarse el trofeo. Por el momento no tengo ningún equipo favorito que podría decir que se lo podría llevar. El partido está completamente 0-0, completamente igual, los dos equipos muy fuertes. Vamos a ver qué estrategias usan en este minuto de hidratación los diferentes entrenadores de los equipos para ver cómo logran cambiar el resultado y lograr que sea a su favor. Y bueno, y también queremos aprovechar para darle las gracias a Pioneer, el que nos dio las bolas de fútbol. Sin ustedes, literalmente no podíamos jugar, así que muchas gracias por este regalo. Las bolas están muy, muy, muy chivas, están muy buenas. No hemos escuchado quejas ni de los porteros ni de los jugadores sobre las bolas de fútbol, así que muchas gracias, Pioneer, por darnos las bolas.
de fútbol. Y bueno, una vez más, está pronto de volver a reanudar el partido con un tiro libre de parte de la Sampedrana. Vamos a ver, vamos a ver. Tira la Sampedrana. Lo intenta, le llega fácilmente a las manos del portero de Tegucigalpa. Lo intenta, pero recupera la defensa de Tegucigalpa. Caguas lo intenta contra Estrada. A Caguas con el marco. Lo logra Salinas. El número 5. Intenta recuperar con el número 4. Intenta. Se apoya en Salinas. Salinas que busca el capitán Estrada. Pero se la quita Antunes. Y corre, y corre. Y la pierde una vez más a Sampedrana. Otra vez. Con el número 4. Intenta el número 7. Salinas. Lo intenta, pero fuerte el defensa. Número 99 de la Sampedrana. Mira. Carlos García. Con el número 99. Fuertemente la presión de parte de Tegucigalpa. Lo intenta una vez más a Sampedrana, pero logra ser sacada la bola por la defensa de Tegucigalpa. ¡Vamos! ¡Un gol! ¡Queremos un gol! ¡Un gol! ¡Queremos un gol! Bueno, y así como ambas defensas están logrando sacar la bola de él, su área, nosotros tenemos que sacarnos las ganas de ser una vez más los chiquitos que fuimos antes y comprar en Toys. Toys, uno de los patrocinadores de este torneo ASCA 2023. Muchas gracias por todos los años de felicidad con todos los juguetes que nos han dado y por esta oportunidad de ser parte de nosotros en este torneo ASCA Fútbol 2023. Estamos presenciando la final. La final de la rama masculina. Sampedrana contra Tegucigalpa. Pase lo que pase, el torneo va a Honduras. Sí, la Copa va a Honduras. Lo intentan su cerca, cerca de Sampedrana. Lo intenta una vez más. Tegucigalpa. Logra encontrar a los mediocampistas. Lo intenta, pero no lo logran. Cae Salinas, pero logra Fara. Con el número 21. Se intenta quitar el número 20. 10. 12. Salinas. Hace un buen cambio por el número 6. Pero se lo logra quitar el capitán de la Sampedrana. Va, intenta, no lo logra, vuelve a recuperar la Sampedrana. El rebote. Lo intenta, busca a los delanteros. Va Vallejo. Bueno, y se ven buenos agarrones de parte del equipo de Tegucigalpa. Y pitan falta a favor de la Sampedrana. Bueno, y también queremos darle un saludo muy bonito a nuestros compañeros que están ahí en la torre, que sin ustedes no podríamos ver nada. Muchas gracias a nuestros compañeros de Circo TV. Muchas gracias Circo TV por estar con nosotros y lograr esta transmisión en directo. A todos los países que nos estén viendo, es un honor estar con ustedes presenciando esta final. Lo intenta una vez más. ¡Va la Sampedrana! ¡Wow!
Como dicen en el fútbol americano, está bueno. Exactamente, todo lo bueno. Eso. Eso, pura vida Honduras. Bueno, un saludo a Antonella Canavati de Costa Rica. ¡Ojo! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No pasó nada. No se pegaron a nadie. Lo intentan una vez más. Rivera. Intenta tocar Tegucigalpa. Bueno, y una vez más, intenta la San Pedrana, sale, sale, puede correr Vallejo, pero llega la defensa de Tegucigalpa. No creo que queden muchos, no deben faltar muchos minutos. Va a ser Caguas. Intenta recepcionar con el número 8. Caguas una vez más me manda al centro. ¿Quién? Uy, le intenta llegar al capitán de la San Pedrana, pero cerca, cerca estuvo. Como decimos aquí en Costa Rica, cerca la CL. Cerca la CL. ¡Ojo! Bueno, petan falta a favor de Tegucigalpa. Va a intentar, se viene con el tiro libre de parte de Tegucigalpa. Los Eagles intentan hacer el centro. Salinas lo intenta, pero bien parado el portero Eduardo de la San Pedrana. Intenta salir con Carabati. Llega. Llega Antunes, intenta recuperar a Antunes. Recupera. Se apoya con el capitán. Pero saca la defensa del Tegucigalpa. No, a ella no le gusta a nadie porque es mi prima y no le puede gustar a nadie. Y lo intentan. Lo intentan, lo logran. Buen pase. Y bueno, en cualquier minuto se acaba ese primer tiempo. 0-0. Intentan. Intentar una vez más. Ah, como va este partido, podría decir que hasta se podrían ir a penales. Ya,
Bueno, y va a ser un saque de puerta de parte de Tegucigalpa. Y eso fue. Se acaba el primer tiempo de este encuentro. La final. San Pedrana Tegucigalpa. Es como mi décimo. Ay, es como mi décimo Gatorade. Gatorade, muchas gracias por toda la ayuda que nos han dado. Tanto a mi voz como a todos los jugadores de este torneo. Y bueno, un primer tiempo intenso, muy duro. Ha atacado tanto la San Pedrana como Tegucigalpa. Todavía no sabemos qué equipo podría ganar. Está completamente dividido. Vamos a ver qué cambios, estrategias presentan los diferentes entrenadores de los diferentes equipos. Pero bueno, eso y mucho más viene después en este segundo tiempo. No, ahorita nos vemos, por favor, no se vayan. Seguimos con la otra mitad de esta final. Nos vamos a comerciales, muchas gracias.
Agarra la bola, pero la saque de banda para la San Pedrana. Estamos. Bueno, nada más me disculpo, tuvimos ahí un pequeño problema tecnológico, pero ya volvimos con ustedes. ¿Se puede quedar ahí? Quédate ahí. Viene tiro libre para la San Pedrana. Intenta recuperar la bola el portero de Tegucigalpa. Bueno, y una vez más, saque de banda para la San Pedrana. Intenta atacar. Intenta, lo intenta y se le va la bola. Se nos va la bola a la San Pedrana una vez más. Buen intento, siguen intentando la San Pedrana, sigue intentando. Y empieza una vez más Tegucigalpa. Y van los Eagles. Lo intentan. Mantiene la bola. Vamos a ver, se viene. Tiro libre de parte del Tegucigalpa. Se viene el tiro libre. Vamos a ver. Vamos a ver. Silencio absoluto. Todos concentrados. Intentas el centro. Busca a alguien. Lo intenta hoy. Cerca, cerca. Paredes con el número 10 para Tegucigalpa. Cerca, muy cerca. Muy, muy cerca la Lincoln. La Lincoln. La del Tegucigalpa. Sale jugando la San Pedrana. San Pedrana, pero la pierde una vez más. Intenta Tegucigalpa. Tegucigalpa juega fuerte en la defensa. Intenta, pero le roba la bola a Canovati. Canovati, Canovati, intenta irse solo. Canovati lo intenta. Trabonazo suave y se fue la bola. Bola para la San Pedrana. Intenta nada más, saque de banda para la San Pedrana. Sí. San Pedrana lo intenta, pero bloquea la defensa. Se viene y recupera las manos del portero de este. Lo intenta una vez más la delantera y cae el delantero Donato Estrada. Y va a estar 0-0 en este encuentro. Se viene en tiro libre. Lo intenta, no lo logran. Va una vez más, intenta la San Pedrana, lo bloquean. Eso.
Bueno, y una vez más va a intentar sacar San Pedrana con el número 95. Va jugando el número 92, Moya, intenta llegar a Moya, pero no, llega el número 29. Intenta el capitán Canahuati, recupera las manos del portero de la Tegucigalpa. Intenta despejar la bola. Intenta llegar Estrada. Lo intentan. Sigue el ataque de Tegucigalpa. Intenta hacer un pase, pero lo interviene el San Pedrana y arranca el capitán con el número 9. Pero la bola sale para un saque de banda de parte de la San Pedrana. Moya con el 92. Intenta encontrar Vallejo, no lo logran. 92, una vez más, mantiene la bola. Hace un buen cambio, pero intercepta Salinas. Se va Antunes. Piso y es falta de parte de Paredes de Tegucigalpa. Intenta San Pedrana y tapa Tegucigalpa. Tapa el portero, cerca la San Pedrana. Y aquí la mamá del número 29 de la San Pedrana, emocionada, no ha parado de grabar todo el partido. Bueno, y nada más se viene un tiro de esquina, aparte de la San Pedrana. No, yo me lo tomo, dame. Y ahora sí. Ahora sí, así por... Qué rico, está frío. Sale con... Saca el portero de Tegucigalpa. Recupera el 9, pero lo intenta, pero le llega la defensa de Tegucigalpa. Una vez más, saque de puerta de parte del portero de Tegucigalpa. Sí. El sol, así. Sí. No es calor, lo que hay es sol. Exacto. Eso me dijeron. Pero bueno, nada más. Tiro libre para la San Pedrana. Igual San Pedrano y todo apunta a que nos iremos a penalitos. San Pedrano intenta hacer un centro. Se ve bueno, pero se les va la bola. Se nos fue la bola. Ahora nada más, portero de Tegucigalpa. Vamos a intentar. Intenta. Muy bien, recupera el 10. Juegan tranquilos con el 4. Lo intentan. Van construyendo desde abajo. Intentan ir al ataque. Lo mandan. Lo intenta. Puede correr el delantero, pero la bola se le va. Se la quita el defensa de la San Pedrana.
García. ¿Usted quiere agarrar la mía? Lo intenta una vez más Tegucigalpa. Bueno, y para los que no son parte de Costa Rica, este es el clima de Costa Rica. Gran sol, pero mucho viento. Bueno, lo intenta una vez más, intenta ir a la ofensiva Tegucigalpa. Pero recupera, saca la defensa, pero recupera una vez más, recupera, se va el número 20. Lo intenta, se quita uno. Lo intenta con el número 11. Donato, va Donato, lo intenta y se cae Donato. Y pito falta de parte de Tegucigalpa. Tiro libre para la San Pedrano. Eso es lo que pasa en Costa Rica. ¿Ah? Eso es lo que pasa en Costa Rica por el viento. La sombrilla. Ah, sí. Ya no tenemos cuenta. Bien, intenta una vez más. Ay, no logra. Saque de banda para la San Pedrana. Sin ninguna prisa, camina el número 92. Moya. Y a ese guapo que ven ahí en la cámara de camisa roja es el presidente del Colegio Lincoln, Javier Muñoz. Intenta una vez más con el número 11, Donato. Lo intentan. Intenta seguir jugando. Juega atrás. Con el número 4. Pasa el partido y no logra, pitan falta de parte de la San Pedrana. Tiro libre para Tegucigalpa. Bueno, y se escuchan las porras de Tegucigalpa que quieren un gol, piden un gol y el gol solo es posible gracias a la bola de Pioneer. Pioneer, muchas gracias por ser uno de los patrocinadores de este AscaFoot 2023. Y bueno, pita para el minuto de hidratación de parte de los jugadores. Minuto de hidratación, Gatorade. Gatorade, muchas gracias una vez más por ser los patrocinadores de este torneo. Hacer este torneo posible es nuestro penúltimo partido con el que están ustedes con nosotros. Así que muchas gracias, desde ya les digo, muchas gracias por estar con nosotros todos estos días. Ha sido un placer ser su comentarista. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté. Y bueno, todavía nos quedan unos minutos más de este segundo tiempo. 0-0, San Pedro Tegucigalpa. Por el momento nos iremos a penales. Que eso sí, ahí sí se pone seria la cosa. Se suben los ánimos, entran los nervios. Y ahí es realmente donde uno se da cuenta de qué están hechos los porteros y los delanteros que decidan tirar estos penalitos. Y es correcto, ven, eso es lo que pasa cuando uno no se pone bloqueador. Novad, Novad, uno de los patrocinadores de este AscaFoot 2023. Es correcto.
todo. Además, aquí también podíamos ver que toda la afición, bueno, hay mucha afición que se fue por este momento porque el sol está muy fuerte, pero había mucha afición en este momento, incluyendo los chiquitos, porque los chiquitos tienen un regalo hoy gracias a Toys. Toys, muchas gracias por ser uno de los patrocinadores de este AscaFoot 2023. Toys nos trajo inflables, nos trajo carritos, nos trajo un montón de cosas. Así que muchas gracias, además de ser patrocinadores oficiales de este torneo. Y bueno, después del minuto de hidratación, tenemos alguien que quiere darnos unas palabras, alguien muy importante, el mae más guapo que yo he conocido en mi vida. Es impresionante lo buena gente que es este chiquito, Javier Muñoz. Bueno, ahora yo lo voy a entrevistar a usted, ¿cómo ha fluido todo aquí en las graderías? Ha fluido lindísimo, pero bueno, muchas gracias Javi, pero ya empezó otra vez el partido, entonces nos vamos a ver otra vez el partido. Intenta una vez más atacar la San Pedrana. Pero recupera Tegucigalpa. Tegucigalpa intenta con el ataque. Y una vez más, intentan ir al ataque. Y bueno, se va una vez más al saque de banda por parte de la San Pedrana. Lo va a montar la San Pedrana. Por el momento, todo pinta a penales. Bueno, aquí la San Pedrana tiene una oportunidad para llevar el trofeo a casa. Tiro de esquina para la San Pedrana. Lo va a hacer con el número 7 de Canahuati. Vamos a ver. Se viene el partido. Se viene una vez más Canahuati. Lo intenta mandar al centro. Demasiado pasado para el número 95. Víctor, con el número 95. Lo intenta una vez más Tegucigalpa. Tegucigalpa intenta reagruparse atrás, pero tiene que sacar la bola porque le llegan los delanteros de la San Pedrana. Intenta jugar una vez más la San Pedrana. Intenta Caguas, que logra despejar la bola. Intenta una vez más Tegucigalpa. Intenta, no lo logran. ¡Ojo, qué buena tapada de parte del capitán! Lo van a intentar recuperar las manos rápidamente de parte del portero. Agarra el número 6. Sale corriendo el número 6. Se apoya con el número 21. Se intenta mover. Intenta una vez más. Intenta Canovati con el número 7. Se le va al número 9. El capitán de la San Pedrana intenta agarrar. Sale corriendo la San Pedrana, pero lo pierde con el número 6. El saque de banda de parte de la San Pedrana. Y una vez, ¿qué? ¿Una baja? Pues es demasiado mamá. Marque, Álvar, marque. Lo intenta una vez más. Intenta, la agarra el número 30. Se va el número 30. Número 10. 30. Intenta recuperar, intenta atacar una vez más Tegucigalpa, pero agarra. Y una vez más, la mano del
los Eagles. Bien, estamos cerca. Ambos equipos cerca del gol. Lo intenta una vez más. Está corriendo, lo intentan. Lo intenta y se va. Se salió la bola una vez más. Que de banda, 0-0 en este segundo tiempo del partido. Final, San Pedrana contra los Eagles. Bulldogs contra Eagles. San Pedrana contra Tegucigalpa. Intenta mandar la bola, y recupera el capitán Gabriel. Pero se la quita el número 6 y sale la bola. Va a ser saque de banda para la San Pedrana. San Pedrana con el número 92, Moya lo intenta, pero llega el defensa. Intenta mandar un pase, intenta correr, pero no llega antes el número 99. Saca la bola, recupera Caguas, pero se le va la bola a Caguas. Uy, qué calor. Y una vez más intenta irse al ataque a la San Pedrana. No lo logra y se nos perdió otra bola. Ya llevamos 4 bolas perdidas el día de hoy. Lo siento, Pioneer, te hemos perdido 4 bolas. Pero bueno, para eso son, ¿no? Para eso, gracias a Pioneer, nos dieron como 500 bolas. Así que Pioneer, muchas gracias por todo lo que has hecho. Una vez más, vamos al saque de banda de parte de Tegucigalpa. Que lo intenta, vamos a ver. Intenta hacer el saque de banda, se va. Recupera Donato. Lo intenta Tegucigalpa. Intenta agarra una vez más. Intenta, sí, intenta ir la defensiva. Va la defensa de la San Pedrana. ¡Corre, San Pedrana! No, dicen, Jerón, va a ser una vez más saque de banda para Tegucigalpa. Llega una vez más, se la intenta quitar a Moya. Fuertemente el número 32. Están, tiene Donato, tiene opciones, se intenta meter, logra llegar, empara y saca la defensa a la San Pedrana. Cerca. Cerca el gol de Tegucigalpa, pero logra secar bien fuerte la defensa de la San Pedrana. Una vez más, Tegucigalpa mete el centro, no logra. Una vez más la San Pedrana, Vallejo con la San Pedrana, pero se la termina quitando Paredes. Va Paredes, se quita uno, se quita el otro, pero el otro, Gabriel lo para. Capitán de la San Pedrana lo para. Hola, Amado. Va a intentar con el número 6. Juega Tegucigalpa. No lo logra, mandan la bola. Intenta llegar, pero fácilmente, seguramente a la mano del portero de Tegucigalpa. Ahí están. Recuperan los Eagles. Intentan defender los Bulldogs. Intentan quitar, lo logran. Sí, por favor. Me lo voy a dejar aquí un ratito. Lo voy a dejar aquí un ratito.
Primero lo intenta una vez más, Sigus y Galván. Intenta seguir jugando, pero lo intenta, lo quita San Pedrana. Nada más, saque de banda para la San Pedrana. Vamos a ver. Una vez más, saque de banda para la San Pedrana. Yali. Otra bola, ya no. Una vez más, saque de banda para la San Pedrana. Quedan 3 minutos más. Más lo que nos dé el árbitro de reposición. ¡Desde la entera! ¡Gol! ¡No! ¡Gol! 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 ¡De la San Pedrana! ¡Gol! Con el número 9, el capitán de la San Pedrana, Gabriel Aufele. Grande se hizo. 1-0, gana la San Pedrana con 2 minutos más de juego. Intenta atacar desesperadamente con todo lo que tenga Tegucigalpa. Vamos a ver. Vamos a ver. Tegucigalpa lo intenta, tiro de esquina. Vamos a ver. Se viene, le pegan, pero pitó falta el árbitro. Pitó falta el árbitro, no fue gol. No fue gol, les anularon el gol. Qué bien, la verdad, qué bien. Excelente barro. Pero hoy sí traemos lo bueno. ¿Ah? Hoy sí toca duro. Bueno, déjenle con todo. Vamos a ver. Anularon el gol de Tegucigalpa, así que 1-0, una vez más, San Pedrana. Por ahí. El intenta, saca la bola. Se va la San Pedrana. Mientras no sea mi prima. Intenta recupera una vez más el portero de Tegucigalpa. Manda bola. ¿Dónde va? Ah, ya sabe que va por Camila. Saca una vez más la San Pedrana.
Lo intenta una vez más. Intenta ir al ataque una vez más a la San Pedrana. Sale Canavati, pero hay un empujón de parte de Clary. O Clary. Y bueno, y se tira Canavati. Y nada más. Tiro libre. Tiro libre para la San Pedrana. Ya se para la Fara. Vamos a ver. Cerca Faram. Intenta salir rápidamente jugando y eso fue. Eso fue. Eso fue el partido. Así termina este partido de la rama masculina de ese torneo ASCA FUT 2023. Los campeones, los Bulldogs, la Escuela Internacional San Pedrana. Se corona campeón ante los Eagles de Tegucigalpa. Un partido muy intenso. Gol en los últimos minutos del encuentro. Y celebra con todo lo que tiene la San Pedrana. ¡Felicidades, San Pedrana! ¡Son campeones! Y bueno, una vez más, culmina el partido. San Pedrana 1, Tegucigalpa 0. San Pedrana, si nos están viendo, ¡felicidades! ¡Son campeones de la rama masculina de este torneo ASCA FUT 2023! Así que gracias, no se vayan. Tenemos el partido, la final de las mujeres a las 3 de la tarde. Así que muchas gracias, nos vemos ahorita. Entrevistar a